parece estupendo. Me parece que además puede ser un aliciente para muchos jóvenes, o sea que estupendo. Está dando ahora mismo, como ves, un prestigio muy grande a Villacaña, porque si sabrás que cuando sale la tele está siempre que es Villacaña, de las carreras y todo, ¿no? Fue mucho orgullo. Y hay una peña de Julito Simón y nos reunimos en una, como en una portada, y allí lo vemos. Y claro, cuando gana... Llevará toda la vida en las motos y pues, es una recompensa para él y para el pueblo. Y es que cuando el Tigre apenas rugía ya se le veían las dotes que le convertirían en campeón del mundo de 125. Desde que tenía 2 años pues me fui a vivir a casa de mi tía y desde ahí pues inicié pues una ilusión muy bonita, ¿no?, para mí. Veía cualquier moto con 3 añitos y me encantaba subirme en ella. Hasta que bueno, hasta que mi padre y mi tío pues decidieron comprarme una moto y a partir de ahí empezar y bueno, ya ir aprendiendo cada año. Ya entonces empezó a recoger sus premios, siempre con el número 60 que le ha visto alcanzar la gloria y rodeado de su familia y del pueblo que le ha visto crecer. Y han sido muchos años de lucha, de esfuerzo, de intentar cada año subir aunque fuese al podium, ¿no? Y este año pues... hemos recibido eso y además un campeonato del mundo que era la ilusión mía desde bien pequeño, así que para mí ser campeón del mundo pues ha sido un sueño, ¿no? Espero y deseo luchar por más títulos y dar pues a la gente que me ayuda tanto pues más alegrías, ¿no? Y seguro que muchos días de tensión, hoy en Japón, mañana en Jerez y pasado en Le Mans. Ser un piloto de élite conlleva riesgo y mucho esfuerzo. Sí, es dura, pero cada día te levantas con un sueño y con ganas de hacer lo que más te gusta, que es luchar por subir cada año más. De hacer lo que les gusta, sabe mucho la gente de su peña. Empezaron cerca de 200 socios y amigos de Villacañas y hoy sobrepasan los 500 de todas partes de España. Quien puso en duda si Julito llegaría lejos ya ha obtenido la respuesta. Te quedaba siempre la duda esa de que si lo conoces desde pequeño, sabes que algún día puede ser algo, pero siempre te quedaba la duda de decir, ¿llegará a ser campeón del mundo? Una duda que ya está suelta. O sea. Por ello, cada día que pasa están más orgullosos de su paisano. Mucho orgullo de tener a un chaval que ha luchado mucho, ¿sabes? Le ha costado también. Y bueno, al final, cuando parecía que le iba a abandonar todo, mira, el dar un paso hacia atrás a 125 le ha servido de algo, de tener un mundial. Villacañas tembló cuando derecho del podio llegó su Tigre. La verdad que muy bien y hasta ahora el día más feliz de mi vida pues era para mí el día que llegué a Villacañas, ¿no? Junto con el día que gané el mundial, ¿no? Pero para mí Villacañas lo ha vivido intensamente y este año pues esperan mucho de mí. Al igual que yo espero también de ellos pues una respuesta como la de este año, de animarme cada carrera a tope. Y espero desde esa sede, ¿no? Desde esa sede donde se concentra tanta gente cada domingo, pues que me anime para seguir luchando por ganar carreras. Dar un paso atrás le ha beneficiado y no queda nadie en esta villa toledana que no se haya rendido a los pies del Tigre. Julián Simón es un hombre que es motorista y me parece a mí que se ha merecido ser campeón del mundo y espero que el año que viene vuelva a serlo.